Bienvenido a un nuevo video. Adivinen, les voy a mostrar una cabaña bonitísima que la están vendiendo aquí, pero una chulería. Eso está muy acelerado con todo, quince por ahí, pero esa calle no tiene salida. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a mostrar una de las propiedades con la vista más hermosa de Jarabacoa. Quédense aquí, mire el video completo porque sé que te va a encantar esta propiedad. Vamos ahora a hacerle, para iniciar, para que se motive un poquito más, vamos a hacer una toma aérea. Ahora está el atardecer, esto está bellísimo. Y para los que no me conocen, mi nombre es Emmanuel Ortiz. Y para aquellos que aún no se han suscrito, dale a ese botoncito para que sigan disfrutando de este contenido auténtico y de calidad. Bien, a primera instancia podemos observar aquí un amplio parqueo, aproximadamente con capacidad para 6 vehículos que queden bien con espacio. Se puede más incluso. Vamos ahora a entrar. Lo primero es que esta propiedad tiene de construcción 400 metros, tiene, son dos niveles, está construida en un terreno de 2500 metros, así que poco a poco vamos a ir descubriéndola. Vamos a darle para adentro. Aquí entramos, señores. Lo primero que podemos observar es, miren este comedor. Y claro, eso nunca falla. Señores, estos muebles fueron hechos por el Team Mueble. Ese comedor. Les voy a dejar aquí debajo el Instagram para que sigan. Señores, es un negocio de papi que lo tiene por muchísimo. Yo creo que ni había nacido cuando eso. Y todavía seguimos en eso. Así que sigamos por aquí. Miren, wow. Increíble, esta fue la mejor hora que yo elegí para grabar esta villa. Miren, aquí el sol se está ocultando. Uepa. Miren qué bacanería. Miren qué amplio balcón. Y eso que estamos en el primer nivel. Con su buena fogata, ahí está. Un sofá para comer, para socializar. Aquí tenemos, señores, la cocina con su isla. Muy bien, aquí están los gabinetes, vamos a decir, vitrina. Todo muy bien organizado. Y miren, bueno, para las mujeres que les gusta fregar con vista, aquí tienen vista para la izquierda, para la derecha. Bueno, esta era mejor en verdad. Este balcón sigue hasta esta otra área que sería, en verdad, esta terraza conecta con la cocina. Aquí está la puerta directamente para la cocina. En el primer nivel, que es en el que estamos ahora mismo, hay tres habitaciones. Aquí está también la principal. Vamos a empezar por esa misma. Bastante amplia, con su balcón, claro que sí. Aquí tenemos lo que es la parte del dormitorio. Con su baño. Para el balcón. Este balcón, bueno, no conecta con el principal, pero es individual, que es mejor todavía. Tenemos vista también hacia este lado. Uf. Estamos muy altos. Este sería una de las habitaciones de primer nivel.
Son dos, la otra es idéntica a esta misma, bastante amplia también. No tiene balcón, pero sí tiene una buena ventana hacia esa área verde, que es, pertenece también a la propiedad, es el patio, digamos. Igual que la otra está, vamos a decir, del otro lado de esa pared. Entonces aquí mismo seguido tiene una sala, vamos a decir, su televisión o otro balcón, otro balcón. Epa. Miren qué chulería. Aquí mismo, en el primer nivel, tenemos lo que es un medio baño. Aquí está. Miren qué chulo está eso de cristal. Aquí rápidamente vamos a continuar hacia el segundo nivel. Miren, estamos en el primero, lo dejamos. Esta es otra puerta, pero es de emergencia, así la hizo el propietario. Ahí ven el parqueo. Una escalera bastante amplia. Y aquí vamos a encontrar lo que es, vamos a decir, un área social. Estos son el sistema de agua, de bombeo, los filtros y este sería el agua caliente de la villa. Miren qué chulería. Área de lavado. Tenemos aquí un inversor de 8 baterías. Y aparte de eso, por si aún le tienes miedo a la electricidad de que se te vaya en República Dominicana. También hay una planta eléctrica. Y esto también sería aquí lo que es el área del cuarto de lavado. Miren, para mí, por ahora, este es uno de los espacios favoritos míos. Aquí tenemos un jacuzzi que obviamente está vacío. ¡Wow! ¡Qué grande esto! Miren. Vista para. ¡Wow! Aquí de verdad, que se celebra un buen evento. Aquí se atreven a caber muchas, muchas mesas. Así de esa. Fácilmente hasta 15 mesas de esa, miren. Qué espacio tan grande. Miren, aquí tenemos también. Todo esto es área libre. Área libre. Este es el cuarto de segundo nivel. No está habilitado, no tiene muebles, pero para que vean el espacio. Con el baño. Un baño completo, claro que sí. Desde que bajamos al segundo nivel, aquí mismo tenemos como un cuarto de servicio, o se podía llamar como un almacén para algún depósito de la casa. Ok, ahora vamos a mostrarles lo que es el patio. Mira, para que tengan una idea, puede acceder por dos lugares. O por el segundo nivel, bajando por la escalera que estaba en el primero. O también puede acceder directamente desde el parqueo. El parqueo está. Ahora mismo se lo muestro. Wow, está chulo eso ahí. Mira, para poner unas. Sería bonito poner una flor ahí o enredadera, así le llaman. Que cuelguen así. Está bacanísimo ese gazebo. Miren. El parqueo. Y aquí mismo está. Miren, algo interesante. Esa es la cisterna con una capacidad de 8.000 galones. Suficiente para durar muchos días con agua propia.
para recordarle, aquí hay el diantre. Miren, miren eso qué alto. Tenemos aquí, son dos niveles. Cada nivel tiene 200 metros de construcción. Sumando un total, me dice el propietario que son 400, 420 aproximadamente. O sea, hay, son 400, pero hay un poquito más que no te aseguro cuánto es. Miren. Tremendo patio. Miren qué chulo, aquí tenemos una casita para los amantes de los perros como yo, que tengo dos. Aquí lo pueden tener perfectamente. En resumen, esta propiedad tiene 2.500 metros de terreno, 400 metros de construcción en dos niveles, 200 abajo, 200 arriba. Tiene cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, o sea, cada habitación con su baño, y en el primer nivel, en la sala y eso, está un medio baño. Tiene el área social en el segundo nivel, la cual consta con el cuarto de lavandería, también tiene lo que es un jacuzzi en el mismo centro y una amplia terraza para socializar y celebrar cualquier tipo de evento. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tú harías con una propiedad como esta? La propiedad está totalmente amueblada. Ahora, ¿cuál es el precio? El precio de esta propiedad es de $450,000. Si la deseas amueblada, la diferencia son de $10,000. O sea, te la puedes comprar por un precio de $460,000. Este precio es negociable. Está muy bien atendida, tiene un mantenimiento óptimo, todas sus jardinerías y todo lo que tiene que ver con la estructura está en óptimas condiciones. Las amenidades o las cualidades más llamativas de esta propiedad es que tiene agua propia, o sea, cisterna de 8.000 galones, tiene inversor de 8 baterías, tiene su generador eléctrico, tiene cámara de seguridad y está ubicada en un sector o proyecto totalmente privado. Para tú entrar aquí, debe dejar mínimo tu identidad para poder acceder a esta propiedad. Obviamente, si eres visitante, si eres dueño, ya son otras cosas. Pero está en un área totalmente cerrada con seguridad 24/7. Esta propiedad se terminó de construir en el 2019. Bueno, su inauguración fue en el 2019. Digamos que no es muy antigua. Son solo 4 años que tiene. Eso es madera pino tratado. Tiene una alta durabilidad, digamos, de por vida. Miren qué lindo. Si deseas contactarte conmigo y agendar una visita a esta propiedad, te voy a dejar aquí debajo mi correo electrónico y mi cuenta de Instagram. Es por ahí que me van a poder contactar directamente y les voy a poder dar una asistencia rápida. También me pueden escribir aquí debajo en los comentarios su correo y yo también les puedo contactar de una vez.